Aquí estamos de nuevo, familia, en el programa Martes de Carnaval y hoy con la competencia. Me llevo también con mis compañeros de los medios de comunicación que hoy me he traído aquí a Mario del Valle y a Rubén Vargas, que van a estrenar el próximo mes de febrero un nuevo canal de televisión, la CNC, el canal de noticias... Chirigoteras. Estreno, si Dios quiere, en enero, ¿no? No hay fecha enero. Todavía. No hay fecha, hemos intentado atrasar todo lo que hemos podido el concurso, hemos sido nosotros todos los que hemos luchado para que sea el día 21 y... Ya, coge nota aquí, posible. A ver cómo se hace un programa, ¿no? Está muy bien. Maquillaje, el proceso que tiene. Nuestro canal es más chiquitito. Muy buenas noches, no me daré mucha caña este año, ¿no? Sí. Sí, sí. 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 ¿Alguien te habrá chivado algo, hermano? Sí, sí, pero vamos, es a todos. Pero y además cariñoso. Es cariñoso. Sí, hombre. Mario del Valle, Rubén Vargas, ya llevan muchos años juntos en ese grupo que nació de La Viña con Antonio Riva, con Carapalo y compañía, Manolín Gálvez. Siguieron de la mano con La Pasma en el año 2010, después de Los Superabuelos en el 2009, y juntos siguen en los Antes de Yesterday, autores que han pasado por ahí como Morera y Juan Carlos Aragón. Y este año, con esta nueva chirigota, ellos asumen la autoría de la letra, después de que Juan Carlos Aragón, creo que decidiera, pues, solo ser el autor de la música, ¿no? Sí, bueno, en principio él nos comentaba de hacer la entera con otro nombre que ya dimos, tuvimos que cambiar, pero claro, este año se dedicaba a un libro, a la comparsa, tal y cual, y él quería estar más a fondo con nosotros. Entonces Rubén y yo le dijimos que teníamos la idea esta, que era para el año pasado. Esta idea fue ya del año pasado, se cambia después por la que Juan quería sacarlo antes de Yesterday. Y entonces Rubén y yo le explicamos el tema de la CNC y a él le encantó y dijo, mira, pues yo quiero seguir involucrado con ustedes, aunque sea en música solamente. Sí, de la cual estáis muy contentos, ¿no? Sí, sí, bastante, bastante. Hombre, la verdad que Juan Carlos es una persona que yo creo que no sabe hacer nada mal, aunque quiera hacer, vamos, que no estoy diciendo que haya querido hacerlo, pero que todo lo que hace le sale bien. La verdad que el paso doble es una maravilla, el cuplé lo recibimos allí y también... también está bastante bien. Y nada, simplemente lo que quería puntualizar es que la idea de la CNC es una idea que surgió como continuación de La Pasma. Uh-huh. Porque nosotros después de La Pasma no sabíamos lo que iba a pasar. Entonces ya nosotros íbamos a escribir la chirigota. El grupo ya nos animó, el grupo nos dijo que lo hiciéramos. Y al final lo aparcamos porque Juan Carlos se involucró totalmente con nosotros. Entonces este año lo que hemos hecho simplemente ha sido rescatarla. Ajá. Vamos a repasar también y vamos a entrar en detalles de cómo será la chirigota de la CNC, pero ya estamos viendo imágenes del local de ensayo sin audio porque no podemos escuchar lo que nos cantaron mientras que estábamos grabando imágenes. Y vamos a completar la ficha técnica. Hemos hablado de la autoría de Mario del Valle, de Rubén Vargas, la música de Juan Carlos Aragón, dirección de nuevo del amigo Peli, que no lo ven en las imágenes porque aquel día no quiso ir porque iba yo. y al mismo conjunto, ¿no? Sigue la misma familia, solo un cambio por motivos de problemillas de salud de un compañero, pero ahí está esa familia, ¿no? Que nació en el año 2010 con La Pasma. Pues la verdad es que sí, es una herencia que nos ha dado Manolín. Que Manolín nos inculcó con Manolín entramos siempre en los ensayos, ¿verdad? Y era, familia, besito. Siempre nos teníamos que dar besitos. Siempre recordamos a Manolín por eso. Galo, ¿eh? Porque nos damos besitos e intentamos que sea una familia y a la vista está que en 3 años ha habido pues dos incorporaciones, incluso hasta estando con Juan Carlos, uh-huh. Que a él le gusta hacer más incorporaciones, nosotros no. Nosotros hemos hecho al revés, nos hemos quedado el grupo y se ha ido. Por eso se ha ido. Hemos hecho un récord. Hemos hecho un récord este año. Ensayo hay que agradecer al Cantábrico, ¿no? Donde está ahí cada noche y sobre todo una persona que sin abrir el restaurante acude... cada noche abrieron las puertas. El amigo Pepe, le da aquí un beso y un agradecimiento muy grande, porque él llega, nos abre la puerta, nos abre la baraja, y a lo mejor hay veces que se va y hay veces que se queda allí con nosotros. Una cosita, Germán, un abrazo de aquí muy fuerte a Agustín, el componente nuestro. Nos sumamos. Que sigue siendo componente de la chirigota, ojo, que el hecho de que no salga Alfa ya no significa que ya no forme parte de la familia. Como he dicho, esto es una familia, y por supuesto que él tiene su sitio como el que más.
¿Eh? Un abrazo, Agustín. Un bueno, beso. Pues para Agustín y para todos los que nos estáis viendo, vamos a dedicarle una de las coplitas que nos interpretaron en el local de ensayo y sirve también para ir cortando un poquito la entrevista e ir repasando después en el segundo bloque de esta entrevista otros contenidos que tenemos previsto, preguntarles a estos compañeros que nos visitan esta noche en el programa Martes de Carnaval 2010, La Pasma, la Policía Autónoma Andaluza. Muchos gritos y es que los pelos eran de la madre. Entre la sangre y los gritos cada vez más me iba mareando. Yo miraba de reojo y creía que el Xoxo me estaba hablando. Cuando saca la criatura yo vi el boquete pase un mal rato. Yo que soy hombre de campo media hora como lo tapo. Se lo rellené de tierra y le sembré un boniato. Los cuerpos del Estado semana que fui de chofer con la alcaldesa y en un cambio de carril tuve que dar un volantazo y se ahogó con una fresa. Corriendo llamé al sargento para preguntarle qué es lo que hacía. Yo me iba poniendo blanco y más mora ella se ponía. Empiezo a reanimarla, esa era la orden que me habían dado y yo le decía al alcalde que bien te sienta. Así que dijo el sargento, como se muera yo a ti te rao. O tú le haces boca a boca o de este cuerpo te marcarao. ¡Hamburguesa! Me acerqué, le abrí la boca y estoy buscando trabajo. ¡Mira! Los cuerpos del Estado, un duro se prepara. Los policías locales juegan al fútbol y hasta la pala. Ahí lo dejábamos cantando esos cuplés de La Pasma. ¿Asumís este primer reto como autores en ese boletín de inscripción o ya en otra ocasión habíais ya participado en el repertorio de otras agrupaciones? Mario Rubén. Hombre, como autores inscritos, este es el primer año. Uh-huh. Y es una responsabilidad bastante grande. No es lo mismo otros años, el año de La Pasma, incluso con los Superabuelos y años atrás, ya colaborábamos con algunas letras, ¿no? Algunas uh-huh. aportaciones, algunas ideitas. El año de La Pasma fue un poco más constante esa colaboración. El año pasado con Juan Carlos, lo antes de Yesterday, también colaboramos con Cuplé, pero este año es la autoría, vamos, completa de letras, porque el grupo, también tengo que decir que el grupo aporta bastantes ideas, aporta música, por ejemplo, el Papuli ha hecho la última cuarteta del Popurrí, el Lupi ha hecho el estribillo, o sea, que realmente es un grupo que se nutre de sí mismo, ¿no? Pero bueno, pero que como con el nombre y la inscripción y con toda la responsabilidad, este año es el primer año. Lleváis dos años entre las 7 y 8 mejores agrupaciones del concurso, que ya es difícil entrar en unas semifinales. Ahora, asumiendo la autoría también, ¿es el mismo reto, el intentar dar ya el salto a esa final? Hombre, claro, porque grupos como el nuestro, por ejemplo, se nos tiene, tú te vas dando cuenta por ahí que se nos tiene cariño como grupo, porque, por ejemplo, cuando nosotros decidimos dar la noticia por las redes sociales de que íbamos a escribirlo nosotros, recibimos el mismo cariño, uh-huh. ¿sabes? De la gente, había mucha gente también que en La Pasma sabía que habíamos colaborado bastante, que sabe de nuestro ingenio, que sabe lo guapísimo que somos los dos. Entonces dijeron, mira, que para adelante, que estamos con ustedes, está con el grupo, ¿sabes? Entonces son grupos que
Que sé que a lo mejor gente de afuera primero mira el nombre, ¿no? Claro. Pero gente de aquí de Cádiz nos vemos muy apoyados y eso nos da mucha ilusión para hacer lo que estamos haciendo, porque más que agradar, muchas veces decimos, ¿verdad?, que más que agradar a la gente es que nos agrada a nuestro propio grupo. Claro. ¿Sabes? Y vosotros que sois dos viñeros de pro, que habéis participado en chirigotas viñeras de la relevancia, por ejemplo, del código La Viña o Los Gladiadores, ¿qué estilos marcáis ahora? ¿Seguís la senda que ha dejado Juan Carlos o vamos a cambiar en cuanto a las letras de paso doble? Yo, personalmente, el otro día lo estuve hablando con Mario, con el grupo, yo creo que nosotros no pertenecemos ya a ningún estilo. Es decir, a mí yo flipo, o sea, yo muero cantando un paso doble viñero clásico, pero yo he disfrutado muchísimo haciendo rey con un paso doble. Y este año tal vez más parecido al de La Pasma, ¿no?, que es un estilo así en medio, ¿no?, de cantar bien, pero también pegando sus pellizquitos de gracia. Y la chirigota, si se parece en algún estilo, alguna, creo yo que a la que más se asemeja es a La Pasma. Uh-huh. En ese estilo así... O sea, se tiene que nutrir también de la ironía de Juan Carlos Aragón, de la crítica y... Por supuesto, claro, claro. Y reivindicando, ¿no? Claro. Juan Carlos nos ha dejado ese... marcado un poco en ese aspecto. El libro también lo ha dejado, el libro. Lo ha dejado el libro. Yo ya no voy a misa. Yo ya no voy a misa ni nada. Lo ha dejado de marcado en ese aspecto. Ese tema lo voy a dejar, no te sigo preguntando. Oye, está muy cara una final en el concurso, puta, tal como lo estamos viendo ahora. Muy está, cara una semifinal. Está cara, ¿no?, la semifinal, hermano. Uh-huh. Está carísima. Hoy día un puesto en la semifinal, pues fíjate lo que es, ¿no? Y tú nada más que tienes que ver las agrupaciones que se quedan fuera de semifinales. Evidentemente, el objetivo que nos planteamos es lo máximo, pero somos conscientes de la dificultad y de cómo está el concurso. O sea, el concurso de hace 8, 7, 6 años para acá ha cambiado muchísimo. ¿Pero os gusta la fórmula de 3 por final? A mí me gusta la fórmula de los cuartos de la semifinal. La de la final no me gusta. ¿Meterías una mano? Sí. Tú eres de churro, es del que, amigo Luna, ¿no? Es que yo, Germán, a mí me gusta el carnaval. Entonces, a mí me gusta estar en mi casa, hombre, prefiero estar en el teatro, pero si tengo que estar en mi casa, me gusta que me den las tantas, porque disfruto de todas las agrupaciones. Yo eso de la final corta, porque se hace muy tarde, no lo entiendo, porque el perdón, siempre digo lo mismo, se recoge a las 10 de la mañana y el que quiere ir a verlo va y el que no, no va. Y nadie dice, vamos a recogerlo antes. Esa bueno, es mi opinión. Pues yo os traía para hablar de vuestra agrupación. Vamos consumiendo los minutos que teníamos previsto dedicar a esta entrevista. Nos tenemos que acordar, porque no hemos acordado de todo, pero de Manolo también, que es alma mater de la agrupación, el bombo de esta chirigota. Y no sé, ahí tenéis la cámara por si queréis en estos últimos minutos pues agradecer o comentar algo a los aficionados que son seguidores de este programa. Bueno, yo a los aficionados simplemente decirles que creo que la chirigota no va a defraudar, que la escuchen y que ya después la juzguen, ¿no? Y sobre todo, sí quiero lanzar un abrazo muy fuerte a mi grupo, Germán, a mi grupo, porque si no fuera por el grupo, esto no sería ahora lo que es. Invito a todos los pibes jóvenes a que mantengan los grupos, que hoy día está de moda ir cambiando de grupo buscando premios. No, eso no es lo importante, mantener los grupos, que es fundamental, la familia y querernos y pasarlo bien. Amigo del Valle... No, yo... vamos, que me ha dejado... Estoy por comerle la boca. Ay, es muy bonito. No, pero que... Os han avalado también, que nadie ha dicho me voy, que este año no va a ser lo mismo. Eso es lo... Además, ahí es donde se demuestran los grupos, que... Por eso, mira, este año el que ha llegado nuevo, ¿verdad? Dice Mario, que yo he estado en grupos que nunca ha habido tanta... Yo creo que eso después se transmite en el escenario. Y se nos ve la cara que nos miramos y sonreímos y eso se transmite. Bueno, pues con el grupo, interpretando el final del popurrí de los Antes de Yesterday, cerramos la entrevista. Muchas gracias, amigos. Ahora nos tomamos la cervecita. Vámonos. Hubo un tiempo en que creía, y no estaba equivocado, que este mundo cambiaría, y mira si el mundo ha cambiado. Hubo un tiempo en que soñaba la revolución del pueblo, pero el pueblo no ha hecho nada y lo han hecho los gobiernos. Han creado un mundo ciego, conformista y solidario, y ni antes éramos tan hippies, ni ahora somos lo contrario. Han querido convencernos con falsas comodidades. Yo me cago en los gobiernos y en su puñetera madre. Cada vez más policía, cada vez leyes más duras. Ni se presta, ni se fía, ni se bebe, ni se fuma.
Y de un ensayo a otro nos vamos a ir hasta Puerto Real, el amigo Paco Rosado, que acudió pues al lugar donde ya preparan su repertorio otra de las agrupaciones revelaciones dentro de la modalidad de chirigota en el pasado concurso, la agrupación Los Diestros Muy Diestros. Sin caminito del falla, el corazón de partida, de esa manera canalla que rompe y estalla igual que un cañón. Es que mil cosas bonitas van a pasarte esta noche. ¿Quién podría imaginar que volvería por febrero? Y mira que estuve a puntito con la ayuda de Tejero. Sé que envidia sin dudar mi bronceado tan coqueto. 40 años cara al sol, ese es mi único secreto. Fue una sorpresa para todo el mundo, Los Diestros Muy Diestros, porque a un tipo bien hecho unía un repertorio irónico, incisivo y gracioso. Al frente de ella venían el SEMA, nuestro amigo y viejo conocido de Puerto Real, Felipe Marín y José María Parrado, con el que hablamos. Nos dice que este año, con Los Apoderados Sin Ambiciones, que es el nuevo nombre y en la que no está Felipe Marín, esperan superar el éxito del año pasado. Lleva subiéndose a las tablas del Falla más de 20 años, como componente de coro, comparsas y chirigotas, hasta que un buen día pensó que eso lo podría hacer él, y después de algún intento, sorprendió a propios extraños con esa chirigota y sus dos buenas actuaciones, pero en el fondo cree que se está mejor de componente. Y España sale a la calle. Se está bastante mejor de componente, porque de autor es una cabronada, porque es muy, muy deprimente traer algo uno con toda la ilusión del mundo y esta gente, como le cuadra un día que no tengan ganas de reírse, te lo tiran al suelo. Y muchas veces se está con ellos de acuerdo, muchas veces no, la verdad. Por fin ganamos un mundial. ¡Ay, qué alegría más grande, roja y guarda ese vídeo! Nota que hay mucha gente de fuera, pero lo ve bien. Se nota para lo bueno y se nota para lo malo, ¿eh? El que haya mucho público de fuera también es un acicate para que sea un público imparcial, ¿eh? De hecho, cuando nosotros hemos sonado allí, ha cuadrado un público ampliamente mixto, no voy a decir de fuera, pero sí que mixto. Yo me acuerdo que con José Manuel dimos un golpecito muy bueno en preliminares con Torrente y dio la casualidad de que había comprado tres cuartas partes del teatro Ceuta, que jugaba ese día en Cádiz, y tenía una comparsa que es allí bandera y cantaron ese día, y la verdad es que nos acogieron un montón de bien. A mí me gusta que entre en el público, en el teatro, todo el mundo que pueda, de Cádiz y de fuera de Cádiz. Esto hay que venderlo afuera también, digo yo. España, de mis entrañas tanto te quiero, que cada 23 de febrero le pongo velas a San... Dice que un éxito, por pequeño que sea, le compensa de todo el trabajo. Yo qué sé, a mí me compensa muchísimo, porque nosotros estamos siempre acostumbrados a jugar y a salir en el vagón de cola, y la verdad es que el año pasado está grabada y está ahí en el tomate, pues la verdad es que fomenta que la gente esté contenta, se va con otro ánimo, con otro afán, parece que te tratan de mejor modo, quedando de las 50 para atrás, parece como que no has ensayado, que no has hecho nada, y eso es mentira. Tanto la que queda a las 50 como la que queda a las 14 tiene su trabajo, lo hace con cariño, y lo que sería agradable o sería importante es que todo el mundo tuviera ese reconocimiento, pero no lo tiene. La verdad es que de las 9 o de las 10 para abajo son meras comparsas, valga el símil carnavalesco, y no debería ser así, porque esto tiene mucho trabajo, y hoy en día Cádiz no va a nadie mal, exceptuando tres o cuatro que hacen allí la gracia y eso, pero la mayoría van muy bien, muy bien. Lo que pasa es que todo el mundo no es un Séneca en esto, como todo el mundo no vale para sordar, aunque sea una gallaretada sordar, pero todo el mundo no vale, todo el mundo no tiene pulso, pues por lo mismo para esto. Hay gente que está capacitado para sacar repertorio, para montar buenos repertorios, y hay gente que no, pero que hay que ser respetuoso con todo el mundo. Yo siempre lo he sido, y además yo hasta incluso de esos que no, que parece que van un poquito así, que pasan desapercibidos, tienen muchas cosas en las que luego fijarse, ampliarlas y darle cosura para que luego tengan otra repercusión, ¿no? Eso es así. Yo creo que de todo se saca algo bueno, de todo. Por una noche feliz, todo entero mi maíz, por un simple uno a cero. Asegura que ser de la provincia pesa, pero que es un peso que se sobrelleva.
pesa muchísimo, pero bueno, vamos a ver, pesa ser de la provincia, pero con agrado, ¿entiendes? Nosotros sabemos que vamos allí a la cuna, sabemos que vamos a competir con las mejores, sabemos que ellos se lo toman en serio, cuando nosotros ensayamos aquí dos, ellos ensayan allí cinco y medio. Eso es así porque yo he salido allí, la mayoría de ellos han salido allí y la verdad es que todo el mundo sabe que allí se lo toman muy en serio. Es su concurso, es local, ¿no? Es un concurso de agrupaciones de Cádiz. Y aunque nosotros seamos de Cádiz también, de Cádiz provincia, pero las cosas son como son. Surgieron allí en Cádiz capital este concurso y yo creo que sí, que pesa, pero es bueno que se lleva bien, ¿no? Nosotros intentamos quitarnos de encima ese peso. Anoche fuimos ricos los más pocos, millonarios de alegría. Al jurado, sobre todo, le pide imparcialidad. Hombre, lo primero que tiene que ser un jurado es imparcial. A mí lo que no me gusta o que no me gustaría es que las cosas se hagan en comandilla o se hagan en petit comité antes de que empiece el concurso. ¿Entiendes? De que para de cara al público, al gran público, para no tener que tardar mucho en dar un veredicto, pues el 80% de lo que va a pasar ya se sepa. Eso es desde luego mi propia teoría. No sé si será verdad o será mentira, pero yo creo que se discute poco en un jurado, sino simplemente o las cinco primeras o las cuatro que no están previstas que van a pasar. Eso pienso yo, igual me equivoco, ¿eh? Pero es difícil desde luego que tú no estés, digamos, en esa lista de posibles o de candidatos, ¿eh? Y que luego se te ve así. Luego lo malo de todas estas cosas es que nadie sale contento, porque la que pasa a la 14, ¿eh? No está contenta. Yo sé de muchas agrupaciones que han quedado por encima de nosotros, pero como tenían expectativas mayores, pues no les ha valido tampoco, y a lo mejor en ese puesto 14 no hubiera nosotros venido mucho mejor, ¿eh? Sinceramente, pero bueno. Y después de tomarnos un refresquito con ellos, nos cantaron un paso doble y regresamos acá. Y lo mandó pa' apuntarle ya Carballo la pasó. A Rosado con maestría, Dieguito regateó, Hugo Vaca la paró y se la puso a Mejía. Un contragolpe de Sandokan y ya Irigoyen empieza a sudar. Miguel y pasa en profundidad, Mosquera va a rematar, Kiko coge la pasa, que Pilongo le está cubriendo, se desmarca Paco Baena, hoy en el área la está pidiendo. Beckenbauer de la Bahía es el dueño del medio centro, y lo se dice de Cañita, pide a Mané que esté más atento. Manolín Bueno tiene un toque extraordinario, y el Carranza se enmudece, Mágico la está tocando, entrada dura. Y mi Cádiz con los suelos, hay rodillas un milagro, que se mereció da un sentimiento, del año de nuestro centenario. Si caminito del falla, corazón de partida, de esa manera canalla que rompe y estalla igual que un cañón. Es que mil cosas bonitas. Caminito del Falla, que poquito nos queda, poco más de dos meses para estar allá en la casa de los ladrillos colorados. Nos vamos, no tenemos tiempo para más. Les recuerdo nuestro correo electrónico carnaval@ondacadiz.es. Ya saben, nuestro buzón de sugerencias para pedirnos todo lo que quieran que hagamos en este programa Martes de Carnaval, o a través de nuestra cuenta en Facebook, Carnaval Martes de Carnaval en Facebook. Más de 1.200 personas que ya son
amigos, aficionados que están registrados a nuestra cuenta. Señoras y señores, que no hay tiempo para más, que me echan la bronca desde arriba, nos ponemos a trabajar para la próxima semana traerles aquí una nueva edición de este vuestro programa de carnaval. Hasta entonces, que les vaya bonito, familia. ¡Adiós!